Ustedes vieron el testimonio precedente. Alguien llamó hace un rato para decir que en el diario La Nación, en la edición de hoy, jueves 30, había una versión distinta. Es cierto, en la página 18, un título dice: Sorprendieron en Luján las denuncias por torturas. Y la policía se defiende, el intendente dice que le sorprende mucho que eso pase. Pero yo no tengo los protagonistas como para ofrecerles la otra cara de la moneda. Yo tengo simplemente esto que se mostró. Particularmente, no creo que alguien en el estado en que yo encontré a Norberto Haddad invente absoluta, totalmente la historia que acaba de narrar. Particularmente, yo creo que puede ser verdad. Pero lo más significativo de todo esto, y que quizás contribuya de alguna manera para todos los televidentes, es la noción de que ese fantasma que tantos, al que tantos se refieren, ese fantasma que muchos creen inexistente de un pasado no tan lejano, de épocas en que esta metodología era muy usual y cotidiana en la Argentina, todavía no se terminó de ir. Si hay alguna enseñanza quizás trágica pero buena, es que esto todavía nos puede pasar. Al de al lado dirá usted, Haddad, que yo no lo conozco. Y sí, tal vez, pero también le puede pasar a usted. Es como la tragedia, siempre le pasa a los otros. Los aviones se caen, pero no se va a caer justo hoy que viajo yo. Es una ruleta rusa también. La diferencia tal vez con aquellas épocas, los viejos buenos tiempos que añoran algunos, es que hoy se puede hablar de esto, que hoy Haddad lo puede denunciar, que hoy Haddad tiene algún palenque ande rascarse, porque antes Haddad hubiera sido un muerto ambulante. Voy a hacer una aclaración respecto de una mención que hice durante la nota. Haddad recibe ayer, cuando estábamos grabando, un papel sin membrete, un papel sin firma, donde se lo cita de la comisaría primera. Obviamente en el estado de desesperación casi paranoica en que está Haddad, el papel suscitaba muchas dudas, y como la noche anterior había tenido un episodio similar en el que alguien se metió en su casa, no estaba muy convencido de ir a ninguna comisaría en ningún lugar del país. Bueno, vaya en descargo de la gente de la comisaría primera, que después, cuando nosotros nos íbamos, efectivamente apareció un agente de policía de la comisaría primera, esta vez sí, con una citación en regla y forma, que era para notificar a Haddad de que tenía que comparecer en los tribunales de Azul. Esto lo digo porque, bueno, primero el procedimiento no era el que debió ser, pero luego sí. Ahora, el tema Haddad puede dar para mucho más. Es probable que de aquí en más la conmoción siga y se defina en un lado, en un sentido o en el otro. Lo importante, lo válido, es que en algún momento de nuestras vidas se termine la impunidad. Todos piden basta de impunidad para los corruptos, basta de negociados, basta de trastienda, basta de politiquería. Y mucha gente se ha olvidado, yo creo que en una maniobra intencionada muchas veces, de que hay que decir basta de impunidad para los que juegan con la vida de los demás. Y los que juegan así, como amos de la vida y la muerte de los otros, y no tienen problemas en decirlo, en asumirlo y en creerse, en realidad, que tienen a Dios agarrado de un lugar de la estructura anatómica donde muchas veces duele. Ese es el final de nuestro primer bloque, pasado al segundo. Yo he invitado aquí a los concejales de las distintas bancadas para hablar del tema de la seguridad, del tema de la minoridad. De alguna manera esto está relacionado con lo que vimos recién. El propio ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, el nuevo ministro Díaz Bancalari, asumió y dijo: la confianza en la policía de la provincia se perdió. ¿Qué es lo que ustedes perciben en la comunidad de Olavarría? Sí, no, yo creo que percibimos eso. En alguna sesión no muy lejana que tuvimos, lo planteamos en el Consejo. Lo que percibimos es que se dan o se les provee de equipamiento y demás a la policía de la provincia, que me parece muy bien.
se la defiende, que me parece bien en el caso en que sea defendible y evidentemente su accionar el adecuado, pero la población sigue sintiendo, y esto lo planteamos en el Consejo, que sus reclamos, sus problemas de robo, la impunidad frente a estos robos, no tienen el eco que deberían tener en la policía local. La gente con algún temor primero y ahora ya con nombre, apellido y documento, denuncia frente a los bloques o a los bloques a algunos agentes a quienes da, te aclaro, no te lo digo de nuevo, nombre de quienes dan nombre y apellido. En consecuencia, yo creo que la población no cree en la policía, o al menos la mayoría de la población, habrá excepciones, no cree en general en la policía que debe protegerla. ¿No? A mí me llamó la atención que hace no mucho tiempo, tal vez un mes atrás, el intendente municipal dijo públicamente que le expresaba a la policía, en aquel momento estuvieron altos funcionarios, estuvo jefe de la unidad regional, el reconocimiento de la comunidad olavarriense por todo lo que hacía. Y en alguna sesión del Consejo de Seguridad yo lo vi al propio secretario Andrés Ferro muy efusivamente defendiendo todo lo que hacía la policía. Entonces, me sorprende que hoy, y hace pocos días, el intendente diga ahora que está de acuerdo con el pedido del senador Atilio Barberena de remoción del jefe de la unidad regional, que es el comisario Vicarelli. Ustedes, que son concejales del oficialismo, ¿lo pueden explicar de alguna manera? Mira, yo te digo, es muy difícil dar respuestas simples a problemas que son complejos. En general, cuando uno tiende, digamos, a pretender sintetizar en una línea de acción simple, es decir, una respuesta simple, un problema que es complejo, es decir, lo más probable es que nos equivoquemos. Yo te digo, yo pienso personalmente, es decir, que la sociedad se comporta, digamos, cuando hablo del conjunto de la sociedad, se comporta de una manera bastante esquiva, digamos, respecto de la policía. Es decir, y esto, no sé, bueno, quienes me conocen personalmente saben que por ahí no tengo ninguna simpatía especial por la policía. Es decir, recién a mí un poco se me paraban los pelos, por decir así, escuchando el relato de Adad, porque muchos de nosotros nos tocó pasar por situaciones similares, no hace muchos años, y bueno, y esas cosas son de alguna manera cicatrices internas que quedan, ¿no? Externas. Pero trato de ser objetivo, trato de analizar fríamente el problema, es decir, lo hemos charlado con los compañeros en el bloque, y vemos que, es decir, la sociedad por un lado tiene una alta exigencia de seguridad, que todos de alguna manera contribuimos a abonar, los medios de comunicación, los dirigentes políticos, los gobernantes, ¿no es cierto? Los dirigentes sociales, y que esto inexorablemente nos va conduciendo a un camino que creo yo que es erróneo. Es decir, el tema es cómo parar la pelota, es decir, y hasta habría que preguntarse si es posible parar la pelota. Es decir, porque el camino, es decir, que indica esta presión social con una alta exigencia de seguridad y que va a ir, digamos, acompañando la evolución de la situación económica y va a ser cada vez más alta esta exigencia de seguridad, conduce inexorablemente, digamos, a que la policía, es decir, caiga en este tipo de situaciones como la que estamos viviendo. Es decir, yo creo que a la policía se la exige porque no actúa, ¿no es cierto? Y hasta te diría que hay hasta un comportamiento hipócrita de parte de al menos de una gran parte de la sociedad, que estoy seguro que si acá, si al amigo Haddad se le comprobara realmente, o alguien, digamos, probara de que hubo una estafa, como se lo acusaba, habría muchos que justificarían el procedimiento. No sé si soy claro en este tema. Yo creo que, claro, que muchos de los vecinos que indudablemente se manifestarían indignados, ¿no es cierto? O se manifestarán indignados esta noche de comprobarse que todas estas denuncias son ciertas, más de una vez habrán dicho, ante un robo, ante cualquier hecho delictivo en contra de la propiedad, a estos hay que matarlos, a estos hay que matarlos a palos, ¿no es cierto? Es decir, por un lado es lo que dice Mario, pedimos mano dura, ¿no? Por un lado pedimos mano dura, y por otro lado quizá cuando la mano dura, ojo, no estoy justificando esto para nada, no nos damos cuenta, o nuestra sociedad no se da cuenta, que esa mano dura lleva indefectiblemente a este tipo de cosas. Lo que pasa es que yo pienso que, a lo mejor lo que voy a decir no es compartido, pero yo pienso que la gente pide mano dura por esto. Creo que la gente sabe que cuando se toma a un delincuente sale inmediatamente. Entonces dice, Dios mío, a mí me violan la propiedad, no tengo ningún derecho, y este que entra sale rápidamente sin ningún problema. Por eso yo vuelvo a plantear que para mí lo que la gente nos está diciendo es, no confiamos en una policía
que no nos ha dado pruebas de que realmente se ocupa de nosotros, y cuando tiene un delincuente, el oficial sumariante hace el sumario adecuado y demás. Porque hablamos con los jueces y dicen, pero a nosotros el oficial sumariante nos ha hecho un sumario que nos impide meter a este tipo adentro. Y hablamos con la policía y la policía dice, pero hay unas leyes que nos impiden que este tipo permanezca adentro. Esto creo que es lo que percibe la gente. Dobles mensajes permanentes. La policía no tiene la culpa, el juez no tiene la culpa, pero el perjudicado es siempre el mismo. Entonces, yo sin justificar que la gente pida la mano dura, la entiendo por lo menos. Creo que no ve las reglas del juego claras. Y por eso plantea una regla muy dura, que evidentemente como sociedad creo que nos destruye, ¿no? Esto de la mano dura, el golpe y demás, ya tenemos experiencia de que nos ha destruido. El presidente Menem, para defender un poco su postura cuando presentó el proyecto de pena capital, de pena de muerte en el Congreso, dijo que quizás una consulta popular podría llegar a avalar ese pedido más allá del rechazo. ¿Vos pensás lo mismo, Dan Bolena? No, yo creo que en este momento no creo que un plebiscito a los efectos de una consulta con respecto a la pena de muerte tenga éxito por el sí. De ninguna manera. Por más que la gente pida mano dura. Por más que la gente pida mano dura. Un poco siguiendo con la idea de Marisa. Acá lo que está faltando es, por un lado, un ordenamiento jurídico que, bien manejado, no puede actuar como instrucción, como un oficial sumariante de una iniciación de cualquier sumario, sino que tiene que actuar de otra manera. Alguna pasa también, porque dentro de la organización policial tendrá que haber un perfeccionamiento, tendrá que haber algún tipo de exigencia mayor para que se pueda entrar en la institución policial, porque hay dos aspectos o dos diferencias muy grandes entre lo que puede hacer un oficial y el resto, y entonces se pueden llegar a cometer excesos. Pero de ninguna manera creo, volviendo a tu pregunta, que esto pueda llegar a una consulta popular, a que gane, que la gente pida la pena capital. ¿Cómo se concilia en la práctica, o cuál creen ustedes que es un método idóneo, una forma de que pueda haber un punto de encuentro entre la exigencia de la sociedad de una mayor seguridad, entre comillas, una mayor mano dura, y la posibilidad de evitar excesos como los que vimos antes? Yo creo que puede ser a través de lo que comentaba recién, de un mayor profesionalismo, una mejor preparación dentro de los cuadros de la institución policial, y una parte puede pasar por eso, pero por otra parte tiene que estar respaldado por un ordenamiento jurídico. Y un control, yo creo, del poder político, serio, responsable, pues totalmente no corrupto. Acá hay un señor, no sé si está bien el apellido, se lo voy a decir, puede ser Anchorno Gerardo, que pregunta si Santillán y Méndez pensaron lo que dijeron sobre la mano dura antes de decirlo. No sé bien no sé a qué se refiere. Voy a tratar de contestarle. Yo, a diferencia de Dan Bolena y de Marisa, creo que si en este momento hubiesen plebiscito, lamentablemente, y lo digo con pesar, es decir, se impone por amplio margen la aprobación de la pena de muerte. Y en esto tiene mucho que ver, es decir, de dónde toma los mensajes la sociedad. Es decir, yo no quiero, digamos, arrepentirme de algo en lo que siempre he creído, de aquello de que el pueblo tiene razón y el pueblo no se equivoca. Es decir, yo creo que no se equivoca en lo profundo, es decir, no se equivoca en las grandes tendencias, pero que su opinión es moldeable y es emocional, sobre todo, digamos, en una era donde los medios de comunicación, donde fundamentalmente la televisión, actúa, digamos, modelando, y determinados comunicadores actúan, digamos, modelando la opinión pública en un grado que la humanidad no ha conocido nunca hasta el momento. Es decir, hoy mencionábamos que en un semanario nacional se hace una encuesta, ¿no es cierto?, sobre comunicadores sociales, y donde uno, el más conocido de todos ellos,
es decir, que no lo nombro porque no es de mi simpatía, digamos, pero el más conocido de todos ellos, era conocido por el 92,8 o el 98,2, algo así, de las personas, más o menos el porcentaje era similar, y de las cuales, sumando los distintos grados de credibilidad que la gente, los encuestados tenían sobre esa persona, se llegaba alrededor del 70%. Es decir, esto que me hace reflexionar que la gente está tomando sus mensajes. Para, vamos a hablar, claro, aunque vos no te guste, estás hablando de para nada. Exactamente. Yo no comparto lo que vos estás diciendo porque también cuando el 5 de agosto, en el plebiscito del 5 de agosto, una de las argumentaciones era que a través de Neusta y su propuesta por el no, había ganado el no. Yo creo que es un análisis muy simplista de ponerle que en el 5 de agosto no hayamos equivocado. Volvamos a la pena de muerte. Yo te digo, yo estoy participando en todas estas reuniones de Plan País, de Bono Solidario y eso, y voy preguntando sobre distintos temas de actualidad porque me gusta saber qué piensa la gente. Y te digo, no es ningún capricho mío, digamos, ninguna apreciación caprichosa, mejor dicho, el hecho de que el grueso de la gente, he estado en reuniones de 30 personas donde 29... digamos, piensan que hay que poner la pena de muerte porque consideran que ese es el remedio adecuado para contener, digamos, la criminalidad. Yo, por supuesto, no creo que sea así. Tal vez este señor me entendió mal. Yo no estoy de acuerdo absolutamente para nada con la mano dura. Creo que la mano dura lo único que hace es complicar las cosas. Por eso decía al principio que las respuestas simples a problemas complejos no llevan o a experiencias, digamos, de tipo fascista o a experiencias de tipo comunista. No hay soluciones simples cuando los problemas son complejos. Si ustedes me permiten hacer un pequeño corte, aquí le damos paso a los auspiciantes y seguimos con el debate. Actual, porque bueno, mucha gente consultó en la semana a partir del programa anterior la actuación y los nuevos horarios para las confiterías, la actuación del cuerpo de prevención del menor. Hay padres que quieren saber, por ejemplo, si los chicos pueden andar por la calle de noche, porque dicen, bueno, yo sé que tienen un horario para la confitería, pero lo que no sé es si después pueden ir a otro lugar, si tengo que dejarlos, si no tengo que dejarlos. Luis Mosquera, vos me podés decir cómo es en realidad el alcance de la ordenanza. Bueno, sí, la ordenanza no ha sido variada respecto de la última votación, digamos, acá hubo una ordenanza que llegó el número 1068, que el intendente dejó el artículo tercero, mandó un nuevo proyecto para este artículo tercero el intendente y fue aprobado por la bancada oficialista. Y con esto quedó, digamos, listo esta cuestión de la ordenanza de permanencia de los menores en los lugares de esparcimiento nocturno. Lo que posiblemente, bueno, seguramente confunde a todos los vecinos es que en la última sesión del Consejo Deliberante, viendo que el control de los horarios de los menores se estaba llevando a cabo por el Cuerpo de Prevención del Menor, que ha sido creado por ordenanza municipal también del Consejo Deliberante en el año 88, este Cuerpo de Prevención del Menor fue creado específicamente para tratar la problemática de los chicos de la calle. Cuando digo los chicos de la calle, quiere decir los chicos entre 6 y 12 años que han sido expulsados de sus hogares. No los chicos que están en la calle a la noche. No. Los más creciditos. Claro. Son los que están en situación de abandono o semi-abandono. Para esto, el Cuerpo de Prevención del Menor, como es una tarea, digamos, bastante compleja esta de abordar la problemática de estos chicos con estos problemas sociales, la composición del Cuerpo de Prevención del Menor, de acuerdo a la ordenanza, tiene que estar establecida por personal técnico, que serían asistentes sociales o alumnos de los dos últimos años de la carrera de asistente social, profesores de educación física, y se podía incorporar ex chicos de la calle, esto es, aquellos chicos que conocen cómo funcionan las organizaciones callejeras, cuál es la problemática, para tratar de abordar mejor el problema y solucionar esta cuestión, que si bien no es crítica, no la barría, nosotros tenemos chicos de la calle. Entonces, este es un cuerpo que
tiene una tarea demasiado compleja. Y el control de los boliches, nosotros entendemos, más allá de que, por supuesto, yo no comparto que existan este tipo de control, pero entendemos que se debe hacer con la inspección municipal. Pero ustedes acaban de aprobar una modificación a esto y el cuerpo de prevención del menor no puede actuar más en función específica de ir a ver qué pasa con los chicos que están fuera de horario. Exacto. O sea, no tienen más posibilidad de actuación. Exacto, porque además no era su función específica, ¿no es cierto? Una mamá preguntaba, si mi hijo va a un americano, a un cumpleaños y vuelve a las 4 de la mañana, ¿me lo van a traer? Mira, yo vuelvo, retrotraigo, digamos, la cuestión al principio. Es decir, puede ser que, como dicen los amigos radicales y los amigos independientes, la interpretación del Departamento Ejecutivo acerca de los objetivos y las funciones del Cuerpo de Prevención del Menor sean más restringidas de lo que la ordenanza sugiere. Es decir, el Departamento Ejecutivo, es decir, ha tomado, por ejemplo, dos de los objetivos, aquel que le faculta la prevención, control legal y custodia protectora de menores, y la verificación del cumplimiento de leyes de protección del menor, así que estaba facultado por la ordenanza 887. Es cierto, vamos a reconocerlo, que, es decir, en el comienzo, digamos, de esta ordenanza, que trata tres tipos de cuestiones, se refiere a los menores de la calle, los chicos de la calle, ¿no es cierto? Pero, es decir, en el transcurso de la aprobación de la ordenanza de creación del Cuerpo de Prevención del Menor a la situación presente, estas exigencias de seguridad, digamos, de parte de la sociedad, y esta exigencia, digamos así, de un respaldo estatal, es decir, que los padres piden, es decir, y en esto creo que es justo reconocerlo, más allá de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, creo que los padres se han visto con cierta simpatía la existencia de una normativa, no quizá tanto que obligue, pero sino que sea capaz de respaldar desde un punto de vista legal su propia solicitud a los hijos, ¿no es cierto?, para que regresen temprano. El Departamento Ejecutivo, ante las opciones que tenía, es decir, optó por lo que a nuestro juicio, digamos, es el mal menor. Es decir, ¿quién controla el cumplimiento? Es decir, si partimos de una base, todos estamos legislando, ¿no es cierto?, para que se cumpla la legislación. Si todos hemos aprobado en el Consejo Deliberante una ordenanza que limita, es decir, todos salvo vos, una ordenanza que limita la permanencia de los menores en los lugares de expansión nocturna, no es solamente una manifestación de voluntad. Hay una intención seria de que se cumpla. Es decir, independientemente de las razones éticas, morales que nos hayan llevado a votar eso, hay una intención de que se cumpla. ¿Con quién la hacemos cumplir? Es decir, yo creo que las posibilidades son tres. Es decir, la que eligió el Departamento Ejecutivo, que es buscar la colaboración de un cuerpo que se supone que tiene más idoneidad que la propia policía para acercarse a los menores, ¿no es cierto?, e invitarlos a retirarse para que cumplan con la ordenanza. Se puede optar por la policía, cosa que yo creo que es incorrecto, es decir, porque, primero porque la policía está, creo, para cosas mucho más importantes que esta. Segundo, porque el problema de que los menores estén o no estén en la calle no es el problema central de seguridad, ni muchísimo menos en Olavarría. O sea que, digamos, así como se dice zapatero a tus zapatos, yo creo que la policía debiera dedicarse a prevenir, ¿no es cierto?, eventuales crímenes, ¿no es cierto?, o a perseguir a los delincuentes. Queda una tercera opción, que realmente, no sé, es decir, trato de imaginármela y no puedo, que es que sean los inspectores municipales quienes hagan cumplir esto. A mí me parece que, de las tres variantes, creo que hay una sola. ¿Te puedo dar una cuarta? Que sería, yo, más allá de que esté en contra de los horarios, ¿no?, yo creo que hay una cuarta que sería apelar a el sentido común de los dueños de los boliches y probar, aunque sea, a ver si ellos solos no lo pueden manejar. Mira, porque yo de creo otra que forma es incontrolable. Viene naturalmente. Yo creo que, es decir, ustedes imaginan que realmente cualquiera, policía, inspectores municipales, cuerpo de prevención del menor, es decir, van a tener que hacer van a tener que intentar que esto se cumpla por demasiado tiempo. Yo creo que no. Es decir, creo que va a haber una reacción natural, lógica, de la persona. Es decir, ¿cuántas veces un comerciante, digamos, un empresario que tenga una confitería, un boliche bailable, se va a arriesgar a ser multado? Una, dos, tres, ¿va a llegar hasta la clausura? No. Yo creo que automáticamente va a haber una respuesta que es natural,
que va a ser la diversificación, digamos, de la oferta. Va a haber confiterías para menores, como hay en otras ciudades, y confiterías para mayores. Sí. Es decir, y allí se termina toda la historia de si tiene que intervenir el cuerpo de menor, no tiene que intervenir, si tiene que intervenir la policía. Creo que automáticamente la sociedad, es decir, la sociedad, o al menos este sector de la sociedad, va a buscar una autorregulación del problema. Cuando vos planteabas recién que la cosa puede pasar por vía inspección municipal, bueno, podrá pasar en teoría, porque sabemos que... No, no, es la solución que propone los radicales. Bueno, no, o sea, la solución que se propone está dado en que hablabas o vos decías de las multas que se le pudieran poner a los boliches y demás. Y acá, a nivel de lo que es la formación de inspección municipal, lamentablemente, se pueden poner o grabar con 10, 20, 50 multas, pero después en la práctica sabemos, porque tenemos alguna estadística, que de 120 infracciones, por ejemplo, después se cobran 18. Entonces la cosa también se agrega a lo que tiene que ser un problema, la solución de un problema integral. Estamos hablando de un problema así puntual que sí, legislamos, aprobamos ordenanzas, pero después, si la cosa pasa a un cajón o si realmente después no se cumple, realmente nuestra función queda, creo que, muy mal parada, ¿no? Yo es una sola cosita que quiero dejar planteada, porque yo sé que no hay tiempo. Y lo que quiero plantear es esto. Creo que nosotros cuando aprobamos el decreto con el bloque radical, planteamos la cuestión al revés. Dijimos que nos preocupaba más lo que el cuerpo de prevención del menor no hacía, en realidad, que todas estas acusaciones que son fundadas y ciertas y que se le hacen de cómo actúa. Y llamamos a la reflexión al Departamento Ejecutivo para ver la posibilidad de conformarlo y ampliarlo de modo tal que cumpla con los objetivos específicos, para que creo que son muy importantes, Mario, y que si los cumpliera, creo que no solucionaríamos el problema social, porque sabemos que esto es imposible, pero al menos tendríamos una herramienta válida. Yo te digo que un cuerpo de prevención del menor, que en este momento está conformado por dos personas adultas, que es al menos lo que vemos, no sirve, porque ni siquiera en ese aspecto estaba pensado así. Estaba pensado justamente con gente joven para lograr un acercamiento y una relación que los adultos por allí con los chicos no podemos tener. Yo creo que esta es la falencia más grave del cuerpo de prevención. Y después recibimos a diario las denuncias de la gente que siente que incluso la relación del cuerpo con los chicos que saca de los boliches no es buena. Es agresiva. Yo te digo, me llamó la gente de la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo, que mantiene el banco de leche, y le han labrado un acta el 19 en un baile a beneficio del banco de leche, porque tenían 6 menores a las 2:30 de la mañana. El acta se la labró el cuerpo de prevención, tienen una citación con el juez de falda. Entonces todo esto está generando una reacción. Para Marisa, perdóname, yo no sé si vos estás en conocimiento, yo creo que hasta la sanción incluso de la 1068 y la decisión de empezar a utilizar el cuerpo de prevención para verificar su cumplimiento, es decir, se vino haciendo un trabajo de las características de, no sé si, obviamente no ha sido suficiente, ¿no es cierto? Pero se vino haciendo un trabajo de las características que a las cuales vos te referías. Es decir, se han hecho más de 100, digamos, la detección más de 100 casos de chicos de la calle o chicos que habitualmente andaban en la calle, aunque no fuesen expulsados de sus hogares. Se ha hecho un seguimiento, se ha hecho un trabajo con esos chicos, se los ha acompañado a la casa, se ha hablado con los padres, se ha tratado de profundizar, digamos, la cuestión, tratando de aportar soluciones. Y creo que eso también hay que destacarlo, porque el trabajo no se agota solamente en verificar si el chico, digamos, de clase media que está en una confitería está tomando bebidas alcohólicas o no, porque también esto es importante remarcarlo. Es decir, de las infracciones que hay realizadas, es decir, creo que tengo entendido que de las 5 infracciones que hay por permanencia de menores, 2 responden a expendio de bebidas alcohólicas a menores. Es decir, que esto es una cosa expresamente prohibida por la ley. Es decir, que la sociedad también, de alguna manera, porque digamos es de macho, es de hombrecito, sí, tomar alcohol, pero en la ley está tan penado como que ande con un revólver 38, o que alguien le venda a un menor un revólver calibre 38. ¿Ustedes me perdonan un corte abrupto?
Lo que pasa es que realmente no tengo mucho tiempo más y voy a hacer algo que no me gusta hacer. Habitualmente aquí los protagonistas son los invitados, pero me voy a robar un protagonismo final que es absolutamente indispensable, por lo menos por las características de este programa. Yo quisiera que el señor director, si es tan amable, me permitiera escuchar al intendente García Blanco. Sí, no es sorpresa. Yo sé que no es sorpresa. Y es casi como una invitación institucional que uno tiene que hacer. Pero tampoco es eso. El intendente García Blanco no viene por una invitación institucional. Hace mucho tiempo ya que estamos dialogando, aunque no estemos frente a frente en la misma mesa, pero uno en una función y otra en otra. Periodismo, función pública, uno dialoga. Lo que te quiero agradecer es que estabas en cama, te levantaste y viniste para este programa. No es un acto de heroísmo, pero para nosotros es importante, porque es el primero de esta serie. Sí, yo te diría que en primer lugar quiero felicitar a Canal 5, quiero felicitar a los productores de este programa y te quiero felicitar a vos, porque fundamentalmente Olavarría necesita un programa de este tipo. Esto no lo digo por quedar bien con vos, porque aparte sé que en este programa, a lo largo de su desarrollo, durante todo el tiempo que esté, es muy posible que aparezcan distintos sectores de la comunidad, algunos que elogien la función de gobierno y otros que nos critiquen y nos critiquen muy duramente. Pero justamente esto es lo que necesita la comunidad de Olavarría. La comunidad de Olavarría necesita debate, necesita que cada uno tenga la oportunidad de hacer conocer sus ideas. Yo te voy a decir que hace exactamente un año y dos meses que no venía a Canal 5, que no estaba en un programa de televisión. Había estado una breve interrupción para difundir el bono solidario. Y después nunca más estuve en un programa periodístico. Y lamenté mucho cuando se levantó el programa tuyo. Y creo que es un acierto que este programa vuelva a estar en el aire con la filosofía o con la óptica que le quieran dar ustedes ahora, pero fundamentalmente la oportunidad que tenemos en Olavarría de tener un programa donde se hable en serio, donde se toquen los más diversos temas, y yo sé positivamente, porque te conozco, que van a tocar temas conflictivos, no vas a tratar precisamente los temas fáciles. Y justamente eso es lo que lo hace más rico y más valioso. Además, los anunciantes no me lo perdonarían. ¿Y sabés una cosa? Conflictivos y polémicos. Exacto. Y yo, hoy que soy intendente, tal vez me duele algún programa donde me critiquen. Pero quiero tener la seguridad que el día que deje de ser intendente, tenga la oportunidad de venir a un programa de televisión y poder elogiar o criticar a un gobierno, el de turno. Y esto lo permite únicamente la democracia. Entonces, de alguna manera, este nuevo programa es una forma de seguir fortaleciendo la democracia.